Número 10. Su nahual o regente es Tezcatlipoca, humo del espejo. Su ave preciosa es la lechuza. Nombre náhuatl, Matlactli. Nombre maya, Lajun. Nombre quiché, Lajuj. Nombre totonaca, Cau. Nombre zapoteca, Tzi. Nombre mixteca. Ushi, nombre otomí, reta. El 10 representa la apertura de nuevos horizontes, la oportunidad y la esperanza. Neutraliza el aspecto negativo del signo sin afectar el positivo, una característica que hereda a los tres números siguientes. Su consejo es actuar de inmediato. El signo de viento es el segundo de la veintena. Su nahual o regente es Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl: Ejecatl. Nombre maya: Ik. Nombre quiché: ik nombre totonaca yun nombre zapoteca la nombre mixteca chi nombre otomí ndaji el signo de viento representa las facultades mentales la energía vital la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo debido a que el aire es invisible también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal, el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete, defínete, comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.